Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar acerca de este ejemplar del año 2005. Estoy hablando de la última moneda que se acuñó dentro del programa de The Westward Journey, que comenzó en el año 2004 y terminó en el año 2005, acuñando 4 ejemplares en honor al bicentenario de The Purchase of Louisiana. Y esta moneda es la número 4, la última, y con esto cerramos toda esta serie de episodios relacionados con este evento. Pues bien, vamos a hablar de estos 5 centavos del año 2005, de su imagen, tanto del reverso como del overse, y también vamos a hablar acerca de los materiales, los diferentes precios que he encontrado en mi libro de Redbook, como también en la página de eBay. Y pues recuerden que si quieren saber todo sobre esta moneda, no duden en ver todo el video. También recuerda que te está hablando Winston Mera y CoinAddicts es el canal donde las monedas cuentan su historia. Vamos a ver el video. Bueno, con respecto a la imagen, vamos a encontrar en el overse, vamos a encontrar la imagen de Thomas Jefferson, del rostro. Y vamos a encontrar también las inscripciones en Dios confiamos, la inscripción Libertad, escrita de puño y letra por parte de Thomas Jefferson, y el año de acuñación 2005, y la seca va a estar debajo de la inscripción Libertad. Los materiales de esta moneda pues van a ser hechos en cobre y níquel. Es una aleación con mayor cantidad de cobre y algo de níquel. También vamos a encontrar en la parte del reverso, vamos a encontrar la imagen de la finalización de este viaje que terminó por allá en los años 1805. Y esta imagen representa la primera imagen que vieron los Lewis y Clark en su expedición al llegar a tierras o a aguas del Pacific Northwest, del noreste pacífico de los Estados Unidos. Y pues esta es una imagen que representa lo que ellos vieron por primera vez, y aquí tenemos unos árboles de dominantes de esa área de los Estados Unidos, son coníferos, y vemos el mar, vemos algo de las montañas que adornan ese paisaje, y vemos una inscripción que dice Ocean in View o the Joy, que quiere decir la vista del mar, del océano, y la gloria por haber llegado a tal punto y pues haber incursionado sobre esas aguas. También tenemos que la frase Pluribus Unum va a aparecer en el costado alrededor de esta imagen, y la inscripción Estados Unidos de Norteamérica similar. Y pues también vamos a encontrar la inscripción Lewis en Clark 1805, pues que fue cuando ellos terminaron esta expedición. Y pues bien, con esto concluimos lo que es referente a las imágenes que representaban a este tan importante evento dentro de la conmemoración de los Estados Unidos. Bueno, utilizando The Redbook 2017, pues encontramos que la última moneda que se acuñó durante ese año pues tiene las convenciones 2005P. Y vemos que existen en Filadelfia, Denver y San Francisco. Sus precios van a oscilar en condiciones Mint State 63 hasta un grado de Mint State 65. Van a estar entre 25 a 75 centavos. Similar para las de Denver, de 25 a 75 centavos. Si estos grados son más elevados, si pasan de 65, etc., en su certificación pueden llegar a valer un poco más. Para las que son de San Francisco van a costar $8 en condiciones prueba 65. Sin embargo, pues yo buscando en eBay he encontrado algunos ejemplares que se están subastando un poco más, porque son monedas cameo, y eso lo vamos a ver a continuación. Bueno, aquí en eBay podemos observar que esta moneda, la primera que aparece, es una moneda del 2005 CKS de San Francisco y tiene una certificación prueba 70, es un grado más elevado el que aparece en el libro, y se está subastando por alrededor de $20. Esta moneda es cameo, quiere decir que es una de las primeras monedas que se acuña
cuando empiezan a hacer la producción de esas monedas y tiene un acabado bastante interesante. La segunda es una de 2005 también de San Francisco y su grado es prueba 69, es un poco menor que la que vimos anteriormente y se está subastando por $9.89, también es ultra cameo. Entonces ustedes aquí pueden encontrar algunas opciones de monedas que se están subastando. Estas moneditas están certificadas por algunas casas conocidas. Entonces eso también acredita que lo que tú estás adquiriendo pues ya ha sido certificado por alguna compañía en ese tipo de actividad. También pues, si ustedes desean averiguar, pues pueden venir a esta página y colocar diferentes características y así les saldrán los precios y pueden ir teniendo una mejor idea de cuánto pueden llegar a valer sus monedas. Bueno amigos, eso fue todo por el día de hoy. Espero que esta información haya sido de valor para ustedes. Recuerda suscribirte y darte me gusta a este video, ya que de esa manera vamos a hacer crecer esta comunidad, lo cual también es mi objetivo. Recuerda que te habló Winston Mera y CoinArix es el canal donde las monedas cuentan su historia. Nos vemos en un próximo episodio de esto que se llama CoinArix. Chao, chao.